poquito diferente, porque yo soy ingeniera civil, pero trabajo esencialmente, entre otras cosas, pero de lo que voy a hablar ahora, trabajo en métodos numéricos. Voy a ir siguiendo como distintos proyectos que tenemos y en función de eso voy a ir hablando de distintas problemáticas que me parece que son importantes en esta reunión. Por un lado, nosotros estamos en una región que la cuestión económica más importante es el monocultivo de soja. Desde ya hace, digamos, desde la década del 60, nosotros estamos en la provincia de Santa Fe, pero la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba tienen situaciones similares. En un tiempo se hacía rotación de cultivos, hoy ya es más difícil que haya rotación de cultivos. Hay mucha inversión en Argentina para lo que es la modificación de la soja transgénica, y toda esta problemática trae aparejada el uso. Claro, son cultivos que son muy resistentes a fertilizantes y pesticidas, porque como tienen que seguir utilizando el suelo constantemente, los van modificando. Por supuesto, nuestro mercado no es Europa, porque Europa no compraría soja transgénica. El primer mercado nuestro es China. Y va en crecimiento la exportación, por lo que cada vez el suelo y los recursos naturales de la zona, o sea, el suelo y el agua, son más exigidos para esta actividad económica, que sigue en crecimiento y va a seguir en crecimiento. La región está preocupada por el tema esencialmente de los pesticidas. Como la soja es resistente al Roundup, se echa mucho pesticida y digamos, se comenta que hay problemas de salud. No lo tenemos bien evaluado. Entonces, nuestra preocupación en uno de los proyectos es estudiar bien el sistema suelo-planta, con los ciclos de nitrógeno, fósforo y todos los pesticidas que haya. No se los voy a detallar porque es un poco complejo matemáticamente, pero nuestra preocupación es estudiar tanto en laboratorio como simulando cómo la planta toma el fertilizante y el pesticida, cuánto se queda en la planta, cuánto se queda en el grano, cuánto queda en el suelo, cómo se queda en el suelo, el que se queda en el suelo, cómo reacciona con las distintas sustancias químicas que hay en el suelo, y luego cuánto de eso pasa al agua superficial y cuánto pasa al agua subterránea. Cualquiera que entienda, por un lado, el problema del ciclo hidrológico, de los procesos del suelo, de procesos de contaminantes y de transporte de contaminantes, entiende que el modelo es muy complejo. Esto es un tema muy delicado y por supuesto, estará vinculado con salud, pero primero nuestra preocupación es poder darle una herramienta al que entienda más de salud de lo que nosotros entendemos, más fehaciente respecto a lo que es la calidad de agua en la zona. Entonces, esa es una parte de los estudios que nosotros hacemos. Nuestro trabajo como objeto final tendría un soporte de decisiones que ayude al que toma decisiones a tomar decisiones de un modo tal vez más racional, si es que se puede hablar de racionalidad. Otro de los problemas es que estamos en una provincia que tiene presencia natural de arsénico y flúor. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, de nuevo, mezclar un poco todo lo que es a nivel de cuenca la presencia de flúor. Vamos a estudiar la presencia de flúor en distintas regiones, que sabemos que hay mucho arsénico. No está estudiado tanto la presencia de flúor, pero sabemos que hay flúor porque está el arsénico. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar, por un lado, los manejos de la cuenca, o sea, el comportamiento a nivel hidrológico de la cuenca, los caminos de esa agua con flúor en la cuenca, y está pensado una cantidad de encuestas a la población para ver los usos del agua. Bueno, complementando un poco esto, lo que queremos hacer, está muy en boga el tema de la bioenergía. Entonces, tenemos un proyecto para utilizar biomasa como residuos de cosecha para generación de bioenergía, y en realidad acá, de nuevo, el proyecto era de bioenergía, presentamos como bioenergía, pero lo que queremos estudiar es cuánto nitrógeno y fósforo queda en la planta. En este proyecto de bioenergía lo que queremos hacer es plantear la optimización nosotros queremos que, no es que nosotros vamos a decir no, que no se plante soja, lo que queremos es que se siga plantando soja, pero
tratando de optimizar el uso del suelo con restricciones ambientales. Entonces tenemos un proyecto donde lo que estamos tratando de implementar es distintos tipos de algoritmos con multicriterio para seguir plantando soja, imponer restricciones ambientales y en todo esto tratar de ver cómo utilizaríamos y qué porcentajes de residuos de cosecha factibles para ser utilizados en bioenergía.